Y aplausos, el segundo día de actividades del 27º Festival Internacional de Teatro Títeres Nortíteres 2023 alegró la explanada del edificio central. Fue gracias a la compañía de teatro guiñol llamado Títeres el Alacrán, quien por segunda ocasión participa de la fiesta titiritera más grande del noroeste del país. La compañía que vio la luz hace 2 décadas a cargo del artista de origen español Borja Insúa deleitó a grandes y pequeños que se dieron cita en el emblemático recinto, ofreciendo una variedad de títeres haciendo suertes de equilibrio, fuerza y tenacidad. Un ave, un zorro, un jabalí y un payaso son las principales figuras de este espectacular número, en el que apoyados prácticamente la participación de las y los pequeños presentan un espectáculo fuera de lo convencional. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Un aplauso para Pedrito! Ahora sí, Joaquín, ¿estás preparado para levantar las pesas? Sí, ahora puedo levantar lo que haga falta. Pues entonces, música para Joaquín. Para abajo, te digo. Venga.